Hello a todos y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Chicos, big diario de desarrollo. En plan, nos confirman cosas muy chulis. Entre ellas, que la semana que viene veremos contenido para países menores de África que van a recibir algo de cariño, incluido el país este judío, que no me acuerdo cómo se llama, pero que va a tener incluso algunas, creo que árbol de misiones propio y tal. O sea, guay. Muy, muy guay. Pero hoy no es ese día, chicos. En este día hablamos de Kilwa y de Mutapa, que bueno, reciben sus propios árboles de misiones también. Yo creo que con esto el panorama de grandes países o países importantes de África está todo cubierto. Como digo, algún país menor y el país judío este que no recuerdo el nombre, etc. Pues veremos la semana que viene. En fin, va a haber nuevos formables también y, en fin, vamos a empezar a hablar de Kilwa, este país que ya sabéis que, entre otras cosas, pues es una potencia comercial en el juego, así como Mutapa más tarde, pues que hay otra cosa, ¿no? Pero hay bastante oro. Bueno, por echar un vistazo a algunas misiones: anexionar Sofala, reconectar con Persia, establecer una flota comercial, incrementar la producción de marfil, el oro de Zimbabue, colonizar el Cabo, puestos comerciales de África, etc. Eflin, Kilwa ha sido históricamente una gran potencia en la África Oriental por sus conexiones con la Asia lejana, ¿no? El lejano Oriente. Para representar esto, el árbol de misiones está muy centrado en la presencia naval y el dominio de los nodos comerciales que eventualmente llegan hasta el nodo comercial de Zanzibar. La primera columna hacia la izquierda se va a centrar en las fuentes de oro de Mutapa, así como en la colonización del sur de África. El oro de Zimbabue nos dará acceso a un conquistador decente, lo cual nos permitirá explorar el Cabo. Mientras que la misión El Sur por cartografiar nos dará un colono durante 30 años para hacernos la vida un poco más fácil. La segunda columna estará un poco más centrada en el desarrollo de nuestra tierra núcleo, el centro, el corazón de nuestro país. Mientras que la tercera columna estará relacionada con la conquista de la costa del nodo comercial de Zanzíbar y las costas africanas del Golfo de la Costa de Adén. Nuestro objetivo final, reclamar la hegemonía comercial, espero que no nos haga hacer clic en la hegemonía porque, en fin, es hacer que nuestro comercio fluya hasta nuestro principal nodo comercial para asegurarlo. Hacer esto nos dará un 15% de eficiencia comercial durante el resto de la partida. En fin, que vamos a hacer mucha pasta con este país. Finalmente, la cuarta y la quinta columna son sobre dominar el comercio de Malaca y de las Molucas. Aunque estas misiones nos darán un bonus a la colonización, también va a ser posible completar estas misiones simplemente comerciando. No va a ser absolutamente requerido colonizar, salvo la excepción de la misión de Australia. Por cierto, en la que hay un canguro. Powers. Ahora hay una misión que quiero destacar un poquito más, la cual el nombre habla por sí misma. Se llama Reconectar con Persia. De acuerdo con las leyendas de Kilwa, el sultanato fue formado por uno de los siete hijos del emir persa Al-Hasan de Shiraz. Mientras la base histórica de esta leyenda es cuestionable, sirvió para legitimar la dinastía reinante de Kilwa. Esta misión va a ir un poco más allá y nos permitirá establecer contacto con nuestra tierra natal, de la que creemos que nos hemos originado. Podemos completar la misión ya sea aliándonos con el actual propietario de la provincia de Shiraz o teniendo un regimiento posicionado en la provincia de Shiraz, mientras estamos en guerra con el propietario. Como consigamos esto, estará en tus manos y completando la misión hará que salte el siguiente evento. Bueno, la provincia de Shiraz, para que os hagáis ideas, donde está la maravilla esta tocha de los zoroastras, si no recuerdo mal. Algunas historias y leyendas cuentan el origen de la gente de Shiraz, ahora habitando en nuestro país, pero originándose en las tierras distantes de Irán, muy lejos de Kilwa. Nuestros comerciantes se han reunido con gente al otro lado del estrecho llamado Hormuz, hablando una lengua llamada Farsi, lo cual nos puede llevar a su legendario territorio. Entonces, mi sultán, debemos enviar una embajada a este lugar. Bueno, pues podemos intentar hacerlo, estableciendo una embajada con ellos. La gente que tenga el propietario de Shiraz pues recibirá el evento de que un embajador de Kilwa pues le quiere recibir, y si aceptan la embajada pues conseguimos ciertas relaciones diplomáticas extra, más extensión de institución hasta el final de la partida, y
más expansión del poder comercial y un poco de opinión de Fars, ¿vale? Las embajadas van a ser un bonus pasivo, también os van a proveer de algunos eventos para ambos países de vez en cuando. Hay tres eventos aleatorios en total, los cuales son los siguientes. Interacciones religiosas, que nos da estabilidad. Compartir el conocimiento con Fars, lo cual nos puede dar algo de poder monárquico. 1% de probabilidad de ganar 150 puntos, esto es la polla. Nuestros mercaderes visitan Fars, que nos darían 27 ducados, o dinero proporcional, supongo un poco a cómo esté todo. Estos tres eventos aleatorios tienen un tiempo de refresco de 10 años y se supone que tienen 5 años para pasar tras ese tiempo de refresco, ¿vale? Adicionalmente hay dos eventos especiales para Kilua que van a ser mucho más raros. La influencia de Shia, que nos permite cambiarnos a la religión Shia, y las reclamaciones de los descendientes de Shiraz, lo cual eliminaría nuestra embajada de Persia y conseguiríamos una reclamación a toda la región de Persia, lo cual estaría bastante, bastante divertido para conquistarla. Y finalmente tenemos un nuevo grupo de ideas, que son las siguientes. Las ideas iniciales son más límite de tropas navales, más poder comercial de los barcos y al terminarlas más 10% de poder comercial global. La primera es rango alcance comercial, más legitimidad, reputación diplomática y menos coste de la inversión de la compañía diplomática, lo cual está bastante interesante también. Menos coste de ideas, menos reducción de la inflación, un mercader extra y un 10% de coste de desarrollo reducido. Vamos con Mutapa, yo creo la zona en la que más oro hay del Europa Universalis 4. Tenemos bastantes misiones, tenemos un nuevo árbol de misiones, como podéis ver por aquí. Bastante, bastante grande. O, bueno, el tamaño mediano. Mediano. Tiranda grande, que es el estado sucesor de Zimbabue. Y, por tanto, nuestro árbol de misión se relaciona con superar el antiguo reino. Y Mutapa, pues empezamos con nuestra capital en Zimbabue, que va a declinar rápidamente una vez comience la partida. Perdemos estabilidad, ganaremos devastación, en general la provincia pues tiene problemillas y nos confirman que hay una maravilla aquí, que es la ciudad de Kami, que creo que ya está en el juego. Efectivamente, esta maravilla ya está en el juego, 100%, ¿vale? Esta maravilla ya está en el juego. Vale, y nos baja un nivel esa maravilla también. En fin, eventos negativos. La tercera columna del árbol de misiones se centrará en restaurar la antigua gran capital, trayéndola de vuelta a su antigua gloria. El destino de Zimbabue es afortunado, ¿no?, con nosotros, porque tiene una recompensa muy única, que es la habilidad de incrementar el desarrollo a través de construir edificios. Construir edificios no defensivos incrementará el desarrollo de la provincia. Destruir edificios eliminará el desarrollo de la provincia. ¡Wow! Y conseguimos un montón de reclamaciones. ¡Powers! ¡Qué chulo esto! El desarrollo de los edificios nos permitirá armonizarnos con el modificador de del edificio. Así que entiendo, por ejemplo, que los edificios de comercio efectivamente dan producción local, los de flota y los de flota también dan producción, los de ejército van a dar manpower, los de producción van a dar producción, los de gobierno van a dar impuestos, los de impuestos van a dar impuestos, las universidades van a dar impuestos también, las manufactorias, exceptuando las ramparts, las casas estatales y el hogar del soldado, incrementarán el desarrollo. Las casas estatales incrementarán los impuestos y las casas del soldado incrementarán el manpower. Vale, esto es la polla, tío. Y además ahora con cosas como expandir el desarrollo y tal, puede estar muy, muy pepino esto, ¿eh? Esto mola un montón, tío. Sí, señor, qué chulo, tío. Quiero destacar que mejorar un edificio también añadirá desarrollo, pero un nivel menor. Por ejemplo, si construyes una catedral ganarás 2 de impuestos, pero si mejoras una iglesia en la que ya te está dando 1 de impuestos, la catedral te dará 1 de impuestos para hacer un total de 2, ¿no? Como si hicieras la catedral de golpe, tiene sentido. Entiendo que esto solo sucede en la capital, ¿vale? De esta manera va a hacer que sea un poco más fácil conseguir la misión de restaurar Zimbabue, la cual requiere que tengas 20 de desarrollo en Zimbabue de nuevo en la provincia. Como recompensa de las ruinas abandonadas, el modificador de la provincia será eliminado y el desarrollo local, el coste de desarrollo local se reducirá en 15% durante el resto de la partida y nos dará 0,5 de legitimidad.
Vale, aquí lo último que me pregunto es si hacer un edificio, obviamente nos va a dar desarrollo, pero si va a aplicarse cosas relacionadas con desarrollar. Por ejemplo, reducir la devastación o ayudar a introducir una institución en el país. Eso es un poco la duda que tengo. Igual lo comento en los comentarios. Igual lo comento aquí en los comentarios del post, por curiosidad. No creo, ¿no? Normalmente no suele pasar, pero molaría que tuviera ese detalle. Lo digo porque, por ejemplo, habéis visto que empezamos con devastación en la provincia, con un 33 de devastación. Entonces sería interesante, ¿no? Que nos ayudase un poco a deshacerlo, aunque con el paso del tiempo entiendo que no hay problema. Vale. Alcanzar 400 de desarrollo y alcanzar las fronteras del antiguo Zimbabue nos permitirá completar la misión de eclipsar el Gran Zimbabue, lo cual nos dará el rango de imperio y nos dará distintos eventos. Por ejemplo, surpasar Zimbabue, el país pasa a ser Zimbabue, incrementa la centralización, ganamos 25 de prestigio, conseguimos nuevas tradiciones si queremos. Y aquí está Zimbabue, color de España, por cierto. Bastante bonito, ¿cómo no? dice que estas fronteras no son las que necesitamos exactamente para formar Zimbabue. Y las ideas de Zimbabue son las siguientes: menos mantenimiento de fuerte y más 15% de moral en tierra, muy bestia. Al terminarlas, más eficiencia comercial. Y luego tenemos menos coste de construcción, menos coste de mejora de los grandes proyectos, más poder comercial por los bienes comerciales, más impuestos, menos inflación, más defensividad, más atracción para los enemigos, más ingresos de vasallos y finalmente un 15% de producción que también es la polla. ¿Vale? La tercera columna está relacionada con Zimbabue. La primera es un poco sobre la estabilidad interna religiosa del país. La segunda columna es sobre hacernos con el sur de África bajo nuestro control y convertirnos en una de las grandes potencias. La gran potencia de África se enfatiza especialmente en que tienes que ser una de las tres grandes potencias del juego, tener 700 de desarrollo si no tienes activo Rights of Man o Emperor, y tener un ejército de hasta 100 regimientos. Como recompensa ganarás 25 de proyección de poder permanente. Esto está muy bien también. La cuarta columna de misiones es muy similar a las misiones comerciales de Kilwa, aunque el foco se centra un poco más en conseguir acceso al nodo de China en vez de dominarlo. Finalmente, la última columna más a la derecha es sobre rehacer nuestro ejército y reclutar a Nguni para nuestro ejército. Reclutar a los Nguni va a ser especialmente interesante para aquellos países que quieren específicamente convertirse en un gran poder militar mientras todavía tengan que superar un desafío. Debemos alcanzar la tecnología administrativa de 15, que es la tecnología de la administración militar, y desarrollar las soldades de Metegua y Natal hasta 8. Y esto es lo que conseguiremos cuando lo terminemos. La militarización en Nguni. Crearemos cores en Mentewa. Bueno, básicamente fundamos el país de Zulú. ¿Vale? Independizamos Zulú y empezamos a jugar con ellos. Los Zulú son un país que está pensado para ser un país con el que divertirse. Incluso si hemos hecho que aparezca muy temprano en nuestra línea temporal, eso es porque nos hemos abstenido de crear la misión, de crear un árbol de misiones para ellos. De todos modos, ya que están aquí los Zulu y se han creado con la militarización de los Nguni, las ideas van a estar muy inspiradas por las reformas de Saka Zulu. Entiendo que va a ir loco este país. Traición de los ejércitos, más límite de tropas del 25%, al terminar consiguen disciplina. Menos coste de estabilidad, más recuperación del manpower, más habilidad de combatir infantería, más daño de fuego, menos coste de creación de cores, menos 3 años de nacionalismo, 15% de moral, más crecimiento del progreso de reforma, más capacidad de gobierno y finalmente más razones para aceptar vasallaje. No se espera que estuviera un poco más tocho este país. No tienes por qué empezar con Mutapa para crear a los Zulus. Cualquier país con su capital en el sur de África tiene la decisión de militarizar a los Nguni, lo cual va a ser el mismo requerimiento que la misión de Mutapa. La gran diferencia, de todos modos, es que no lanzará el evento automáticamente, pero en vez de eso conseguiremos 2 años de manpower e incrementaremos el malestar en 2 provincias de Nguni para que se acaben alzando, ¿no? Saltaría el siguiente evento, que es el alzamiento de los Zulúes. Y efectivamente acabaríamos jugando con los Zulúes. Debería ser anotado que
La inteligencia artificial no va a intentar tomar la decisión y el alzamiento de los zulúes es un evento que puede aparecer naturalmente cuando el año sea 1750 y se va a garantizar que salte en torno a 1816. Hablando de formables, introducimos un número nuevo de países formables en el parche 1.32 en África y uno en el Oriente Medio. Aquí hay una pequeña galería de lo que podéis esperar. Bueno, pues Kitara como nuevo país formable en la zona de los lagos. Tenemos Nubia también como país formable. También tiene sus propias ideas. Vale, más moral, más tradición hostil en los enemigos, más prestigio, menos malestar global, menos coste de estabilidad, más fuerza de misionero, menos atrición en tierra, más disciplina, más eficiencia comercial, más eficiencia de producción, más tolerancia de la fe verdadera, entiendo, y menos coste de la tecnología administrativa. Tenemos Aksum también como país formable. Vale, y aquí tenemos menos caída de prestigio con Aksum, más moral en tierra, más poder, más manpower, perdón, más prestigio, menos impacto de la expansión agresiva, menos coste de reclamar provincias en un tratado de paz, más tolerancia en países de fuera, en religión verdadera, menos coste tecnológico, más eficiencia comercial y menos y reducción de la inflación. Como Pavia ya ha anunciado, el judaísmo va a conseguir nuevas mecánicas. Debido a esto, hemos introducido una nueva adición para los países judíos, y es que va a existir el país formable de Israel. ¿Vale? ¿Israel qué tiene? Pues más legitimidad. Más unidad religiosa, más reputación diplomática. Y consigue menos malestar. Menos malestar, más poder de la iglesia. No, nunca he jugado con los judíos, no sé qué mecánicas tienen. Bueno, en realidad se van a rehacer un poco, así que veremos. Más disciplina, más eficiencia de producción, más eficiencia del comercio y más desvío de comercio, más tolerancia de la fe verdadera, menos coste del desarrollo y más 10% de moral. Como Butúa vamos a poder formar Rodwy, pero las ideas no van a cambiar. Es básicamente un cambio de color y de bandera y un rango gratuito de reino para ti. Por supuesto, hay dos nuevos países formables que son Mossi y los Hausa. Y adicionalmente tenemos la decisión para formar Sokoto, que ha sido mejorado. Ya existía Sokoto, he tuiteado que Sokoto iba a ser un país formable. Vale, pero ya lo era, lo que no tenía nada hasta ahora. Vale, han mejorado un poquito esta decisión. Aquí está Sokoto. En el sentido de que nos pide pues ciertas cositas. Entiendo que sea un poco más fácil. Y una última cosa que quiero relacionar. En el último diario de desarrollo mencionamos que los fetichistas iban a recibir algunos buffos y os presenté la idea de cultos para tus herederos. Esta mecánica era una recompensa del árbol de misiones para el Congo, pero estará disponible para todos los países fetichistas en el mundo, pero de manera distinta. Con 1.32 hemos introducido una serie de nuevos privilegios estatales, los cuales podemos utilizar para mejorar nuestra experiencia. Aquí tenemos algunos de estos nuevos privilegios, ¿no? Estamos viendo aquí, por ejemplo, tres nuevos privilegios. Construir santuarios para nuestros herederos. Los herederos pueden elegir una versión más civil de los cultos. Abrazar el culto singular, lo cual nos permite elegir un culto similar, lo cual incrementa la fuerza de nuestro culto y remueve el coste de estabilidad cuando se muere un monarca. Pero deshabilita escoger otros cultos, ¿vale? Que podría, y podremos hacerlo cada 25 años. Vale, pues en vez de tener varios cultos, tendríamos uno único. Y finalmente el culto flexible, que nos permite una decisión, que nos permite cambiar de culto activo cada 20 años al coste 25 de legitimidad. Esos prestigios son parte del DLC Rights of Man. ¿Vale? Y aquí tenemos otros privilegios que son parte del DLC que va del Of Civilization. Establecer escuelas religiosas, que nos permite invitar a un erudito, en el caso de ser un país islámico que ya no nos costará poder administrativo. Dar residencias a un erudito nos permite tener un erudito presente siempre y removiendo el coste de las relaciones diplomáticas para invitar al erudito. Muy chulo esto también. Tenemos privilegios gratuitos como parte del parche, que son todos estos. La cultura religiosa nos da un montón de fuerza misionera, pero nos da un poco de intolerancia.
Y en cada provincia que sea católica, la cual sea de cultura latina o de cultura religiosa, gana sociedad religiosa, lo cual le da bastantes bonus. Y finalmente los diplomáticos religiosos, que nos va a dar que aquellos países que tengan nuestra misma religión incrementen su opinión con nosotros. Finalmente, el último privilegio es la política de integración de la nobleza, que deshabilita la penalización diplomática de avasallar vasallos, pero aumenta su relación su deseo de libertad y abarata un poco el coste de anexión. Joder, vaya pedazo de diario de desarrollo, chicos. La semana que viene, como digo, nuevas mecánicas para los judíos y los árboles de misiones que nos faltan de ver, y yo creo que ya estará bastante visto para sentencia el nuevo DLC del EU4. Espero que os mole, brutal este diario de desarrollo, mola un montón. Muchísimas ganas de jugarlo. Poco más, nos vemos en el siguiente diario de desarrollo, chicos. Chao, chao.